buenos días a todos. Qué bueno que están con nosotros otro jueves más en este curso tan interesante que tenemos con todos investigadores que se han dedicado pues toda su vida a trabajar con el tema de todo el tema clásico y su presencia y su importancia en el tema en nuestro país. Pues miren, con nosotros está ahora la doctora Graciela Zamudio, que ella pues nos va a compartir hoy un tema que ha investigado ella sobre en toda su vida, sobre la ciencia y la historia en nuestro país. Y bueno, voy a leer su currículum para pues para ya darle a ella la palabra y pues que nos pueda compartir toda su investigación. La doctora Graciela Zamudio Varela, ella es profesora de carrera del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde imparte la asignatura Filosofía e Historia de la Biología. Su línea de investigación está centrada en el conocimiento de la historia natural de México, principalmente la del periodo novohispano. Lo anterior le ha permitido contribuir al conocimiento de los resultados científicos de la Real Expedición Botánica de Martín de Cesé y José Mariano Mociño a la Nueva España. Esta, como ustedes saben, fue realizada a finales del siglo XVIII, todo en el tema ya en el marco de la Ilustración en México. Y sobre este tema ya ha publicado varios libros en coautoría con colegas de México y de España. Asimismo, también pues, ha investigado sobre las prácticas científicas y sus protagonistas a lo largo de los siglos XIX y XX en México. Ha participado en la organización de diversas reuniones académicas relacionadas con la historia de biología en México y colaborado en la organización de sociedades científicas locales. Yo estaba viendo, pues ahí ella ha publicado también varios artículos, libros en general sobre este tema. Por ejemplo, ella ha trabajado expediciones botánicas en América en el siglo XVIII, Humboldt y la botánica americana, El anhelo de Mociño o El dramático afán de Ponsatí, La vida de Jerzy Redós. Y también fíjense que ella ha trabajado este tema, que también sería muy bonito, ¿verdad? Algún día que nos platicara con más amplitud sobre el Real Jardín Botánico del Palacio Virreinal en la Nueva España. Y pues, maestra, bienvenida aquí con pues al Museo Nacional del Virreinato. Le agradecemos muchísimo que participe con nosotros. Y pues, bienvenida y pues la escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias. Creo que tuvimos aquí un problemita. Ella iba a compartir su pantalla, pero ha salido ahorita de la reunión que tenemos. En un momento yo creo que ella estará otra vez con nosotros. Pero mientras tanto, pues decirles que este tema pues es también bien importante. Muchas veces, por ejemplo, en el museo se piensa que solamente se trabajan temas relacionados a la historia del arte o a la historia, pero como todo, pues hay muchas líneas de investigación que se pueden impulsar. Y en el caso del museo, por ejemplo, tanto el tema científico como tal, ya por ejemplo, la ingeniería y demás, son temas que yo creo que falta mucha investigación también ahí, porque pues todo el tema arquitectónico, todo el tema de, por ejemplo, cómo los jesuitas en Tepoztlán hacían para lograr espacios donde bajara la temperatura para guardar las carnes y demás, que eso, pues ahí, como ustedes saben, lo pueden visitar en el museo, o cómo, por ejemplo, captaban todo el agua de lluvia, ¿verdad?, para las labores cotidianas en el museo. Eso también, pues todo eso, esa parte científica que es tan amplia en el periodo virreinal, pues yo creo que es muy, muy, muy importante de conocer, muy importante de difundir. Y bueno, pues la doctora Graciela Zamudio justamente está en esa línea, ¿verdad?, tan importante de la relación entre historia y con la ciencia. Entonces, por fortuna, pues ella está ahora con nosotros y bueno, ya ahora otra vez está ya acá en nosotros transmitimos por Zoom hacia YouTube.
Y bueno, ella está con nosotros otra vez. Y bueno, vamos a darle ahorita paso para que nos comparta su presentación. Y pues bueno, como ustedes saben, lo comentábamos de hecho antes de iniciar el curso ahorita, pues luego hay situaciones técnicas, todos estamos aprendiendo esta situación, pues no estamos acostumbrados siempre a los cursos, ¿verdad? De manera presencial, sentía uno con los alumnos, ¿verdad? O con los asistentes a conferencias y demás, pues era... Al menos yo así lo siento, a mí me gustaba más el tema presencial, pero también veo las virtudes también de todo esto. Ahorita, por ejemplo, pues están personas con nosotros de otros estados, de otros países, y eso también es algo muy, muy bueno y algo de agradecerse, ¿no? Es la parte positiva de todo esto. Miren, ya está aquí con nosotros la maestra Graciela Zamudio, y pues muchas gracias, maestra. La escuchamos con mucho gusto, y bueno, fue una fallita aquí técnica, pero pues lo importante es que ya está ahorita con nosotros y la vamos a escuchar con mucho gusto. Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos muy bien. Ah, perfecto. Perfecto. Pues muchísimo. Bueno. ¿Podría abrir su cámara nada más para que también las personas puedan ver su presentación y verla usted? Sí. Por favor, maestra. No, bueno, maestra, no se preocupe, se ve muy bien la presentación y pues la escuchamos con muchísimo gusto. Al final tendremos pues preguntas y saludos de las personas que están con nosotros. Y muchas gracias, maestra, la escuchamos. A ver, bueno, pues buenos días a todos. Espero que se vea bien la presentación. Tengo aquí una indicación que es lo que me hizo un poco lo de salir. Dice que espero que ustedes no la vean, una parte donde dice Zoom al centro. Espero que la diapositiva se vea completa. Se ve muy bien, maestra, se ve ¿sí? Todo. Sí, ah, se ve perfecto. Sin problema. Excelente, excelente. Bueno, primero, pues buenos días a todos. Quisiera agradecer la invitación para participar en este ciclo Tradición Clásica en México a la maestra Elvia Carreño y ahorita, pues bueno, todo el trabajo que hacen para que llevan a cabo para la realización de estos cursos, tanto a Alma como a Emanuel, y pues su cordial bienvenida. Pues como anunciaban, yo les voy a platicar sobre la historia natural en el periodo virreinal, que es una etapa muy interesante porque pues, nos trajo importantes estudios sobre la naturaleza americana, ¿sí? Entonces, pues yo les voy a platicar, de alguna manera nuestros protagonistas van a ser las plantas, los animales y algunos personajes llevaron a cabo las tareas de inventariar los recursos naturales en la Nueva España. Bueno, las pláticas anteriores a mí me sirvieron muchísimo para, pues, de alguna manera ubicar todos estos estudios sobre la naturaleza novohispana. La primera conferencia sobre las relaciones, las cartas de relación de Hernán Cortés, pues me hicieron volver a su lectura y ver cómo en toda esta ruta que realizó Cortés, pues iban describiendo mucha de la naturaleza que iban observando, las condiciones climáticas, las especies vegetales y animales que iban ellos observando y registrando en los distintos diarios de su expedición. Y fue realmente fascinante pues volver a toda esta parte
que Hernán Cortés y todos los que venían con él, pues las observaciones que hicieron sobre la naturaleza. Entonces, como ha pasado a lo largo de los siglos, pues pensemos en pues toda esa naturaleza tan poco, muy, todavía, ¿no? Sin poca intervención humana. Pues por supuesto que toda esta maravilla impactó a todos los viajeros y que llegaban a la Nueva España. Pues aquí tenemos, pues por ejemplo, los volcanes siempre, ¿no? Los viajeros, por ejemplo, todos aquellos que llegaban por Veracruz, siempre no dejaban de maravillarse de tener, por ejemplo, en ese caso, el pico de Orizaba, frente y ver, ¿no?, una montaña tan, tan cerca a la parte marítima, ¿no? Entonces, todas estas impresiones fueron pues muy importantes para todos estos viajeros. Para entrar en detalle ya de pues todos estos trabajos sobre historia natural que se hicieron, tenemos que destacar en primer lugar este códice, lo que conocemos como el Códice Badiano, donde podemos considerarlo como el primer trabajo donde se lleva a cabo un estudio de alguna manera donde, que podríamos llamar, ¿no?, mestizo en cuanto a los conocimientos. En este códice que se publica, que se elabora en realidad en 1552, o sea, muy pocos años después de la conquista, les decía, vamos a encontrar este contenido mestizo. Por un lado vamos a encontrar todo este conocimiento, sobre todo de las plantas medicinales que tenían los antiguos mexicanos. Y además, el papel tan importante que tenían los tlacuilos o dibujantes que hicieron estas verdaderas obras de arte, donde pues además vamos a encontrar información, por ejemplo, en este caso de esta planta, de esta convolvulace, de el hábitat donde se desarrollaban muchas de estas plantas. Por ejemplo, aquí en este dibujo está representada esta parte icono, estos glifos que nos hablan de un hábitat acuático en el que se desarrollaba la planta. Ahora, en la parte de abajo del dibujo, de la lámina, pues encontramos en latín los usos de esa planta, ¿sí? Y en la parte de arriba, pues vamos a encontrar el nombre náhuatl por el que eran conocidos esas plantas. Realmente los botánicos y antropólogos y de otras disciplinas que han estudiado estas plantas, pues nos hablan de, en particular, por ejemplo, los botánicos, de la gran calidad que tenían estos dibujos. Y un buen botánico actualmente, pues puede a partir de este dibujo decir de qué familia botánica, a qué familia botánica pertenece, el género, la especie. Es decir, eran los detalles importantes para la clasificación botánica, los encontramos en estos dibujos. Entonces vemos aquí este mestizaje ya de la cultura prehispánica y la cultura española. Lo mismo podemos ver cómo la parte cartográfica es riquísima. Algo que tenemos que destacar aquí es las fuentes históricas de las que disponemos son muy abundantes y muy importantes para llevar a cabo la historia en distintos ámbitos, pero la historia científica es muy importante. Y la geografía, la cartografía, pues está muy bien representada en varios archivos, pero
pues muchos de estos mapas que se elaboraron poco después de, incluso hay mapas prehispánicos, hay mapas ya en la parte de la colonia, toda esta riqueza que se conserva en el Archivo General de la Nación. Este mapa en particular es del Archivo General de Indias y nos representa al poblado de Huastepec y fue elaborado en 1580. Y aquí pues me interesa que veamos, bueno, están lo mismo representadas las plantas, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, es muy fácil también ver que lo que está aquí arriba de este glifo que representa al cerro, pues también plantas como esta leguminosa, aquí vemos sus legumbres, y es muy interesante la parte, los nombres que se encuentran en esta cartografía, ¿no? Entonces, otra vez aquí, cómo se recupera los nombres náhuatl, en lengua náhuatl, que tenían todas estas representaciones en la cartografía, ¿no? El Altépetl, que es la montaña, Atoyatl, el río, y aquí los podemos ver en este dibujo, los ríos, cómo se representan, los caminos, los pueblos, en fin, es la cartografía como parte del conocimiento científico, pues es muy importante. Vamos entrando ya a lo que sería la historia natural del siglo XVI, vamos a ver cómo, aquí me interesa pues mencionar, dentro de los protagonistas que vamos a ver en esta charla, pues vamos a tener, tenemos que tener claro que era la época virreinal, que éramos una colonia, y pues el papel fundamental que tuvieron algunos de los reyes que gobernaban el Imperio Español. Entonces, uno de estos reyes importantes, pues fue Felipe II, del que se conoce su amplio interés por la cuestión de la naturaleza. Él creó varios palacios donde, pues, incluso los podemos visitar ahora, como Aranjuez, en fin, donde todavía podemos observar pues la diversidad florística que ahí existía, las fuentes, en fin. Se habla de Felipe II como un rey pues, que impulsó mucho el conocimiento de la historia natural. Y para nosotros fue muy importante porque envió a su médico de cámara, a Felipe II, perdón, a Francisco, Felipe II envió a su médico de cámara, que pues bueno, para decirlo, pues era su médico de cabecera. Entonces lo que podemos pensar que ahí para Felipe II era muy importante, pues que se conocieran los recursos naturales del Nuevo Mundo, ¿no? Que recién se había descubierto. Entonces, pues en parte por todos estos diarios, las relaciones, las cartas de relación, en fin, todo este material que había llegado a Europa, principalmente, bueno, a España, pues ya tenían un gran conocimiento de la diversidad, no solo de la naturaleza que había en el Nuevo Mundo, sino también de los profundos conocimientos que tenían los habitantes sobre de estos recursos, ¿sí? Podemos ver aquí una caricatura que pues no tenemos otras imágenes, solo esta,
de esta caricatura que se hizo de Francisco Hernández, en varios documentos los indígenas le hablaban, le denominaban el preguntador, ¿sí? Francisco Hernández realizó lo que se conoce como la primera expedición científica a América. La llevó a cabo entre 1571 y 1577. También pensemos muy recién llevada a cabo la conquista de nuestro territorio. Entonces, pues Francisco Hernández fue muy importante porque él, en estos 7 años que estuvo, que pensaba incluso llegar hasta a Perú, se sabía ya desde ese momento, obviamente, se sabía que, pues, tanto los aztecas como los incas tenían el mayor conocimiento sobre sus recursos naturales. Entonces, se pensaba... Francisco Hernández traía el proyecto de visitar estos dos espacios, pero los 7 años que estuvo en el Nuevo Mundo en realidad los dedicó a la Nueva España e incluso pues, a una región, lo que podría ser ahora el centro de México. Sí, no fue más allá. La diversidad de información que encontró no le permitió ir más allá y se dedicó a recabar toda esta obra, todo este conocimiento, que vamos a ver cómo pues fue muy importante y sigue siendo muy importante para los historiadores de la historia natural, ¿sí? Entonces, podemos ver, por ejemplo, también pues, Hernández tuvo a su lado a los tlacuilos que hicieron pues también, ¿no? Una labor iconográfica muy importante donde podemos ver algunas especies también que se pueden reconocer muy fácilmente por la maestría con la que fueron realizados estos dibujos. Vemos el yolotl o la magnolia, aquí tenemos una orquídea y lo mismo, los botánicos que se dedican a estos grupos, pues fácilmente las pueden identificar, ¿sí? Por el detalle con el que fueron elaboradas. Entonces, algo que fue muy importante es, pues que Hernández recogió toda esta información relacionada con los usos de la planta, cómo se usaba, en dónde se encontraba, en qué condiciones físicas se encontraba la planta, cómo la llamaban, los efectos, en fin. Aquí es muy importante señalar que durante este viaje de Hernández, él vino acompañado de su hijo, pero en realidad el papel que tuvieron toda esta gente que apoyó a Hernández en el trabajo, es decir, pues primero sus informantes, ¿sí? Los que le decían los nombres, los usos de estas plantas, pero también aquellos que lo acompañaron en sus exploraciones, que si él requería de algún medicamento podía disponer de él, de todos estos saberes que le transmitieron los indígenas que lo acompañaron, desafortunadamente, pues, quedan invisibilizados todos estos personajes en todo este trabajo y bueno, pues queda la figura de Hernández que fue pues muy importante para la historia natural en México y en América, en fin, ¿sí? En 1960 la UNAM hizo todo un trabajo por recopilar toda esta obra de Francisco Hernández que una vez que él llega a España pues se guardó en el Escorial como tesoro, pues pensemos que era un imperio, un rey que no quería en ese momento pues divulgar todos estos tesoros que había en sus dominios, ¿no? Entonces hubo pues todo este interés por publicar lo que quedaba de la obra de Francisco Hernández, ¿no? Y ha habido a lo largo de la historia, les decía, pues
En España ha habido mucho trabajo para recuperar esta obra. Les pongo esta portada de este libro del 2002, porque pues me parece muy interesante que pongan toda la parte iconográfica de las plantas, de algunas de las plantas que Francisco Hernández recopiló. Y esta obra de todo un grupo de investigadores norteamericanos, pues que investigaron desde diferentes aspectos el impacto de la obra de Francisco Hernández, ¿no? Entonces, en este siglo ya, entonces esto nos lleva pues a ver cómo pues la obra de Francisco Hernández sigue siendo pues muy actual, ¿sí? Ahora entraremos con profundidad lo que fue estas expediciones botánicas del siglo XVIII y algún avance del impacto de estas obras en el siglo XIX. Bueno, les decía, en el siglo XVIII pues tenemos que hablar, en todo este periodo, incluso virreinal, pues de todos los trabajos que se hicieron, no solo por Francisco Hernández, que era pues un médico, un científico, y por varios de estos personajes que visitaron, estos naturalistas que venían en las expediciones, pues hubo muchos reportes diarios, trabajos de otros personajes, ¿no? Que hablaron de la naturaleza, mexicana, americana en general, y pues todo tendríamos que ubicar todos estos trabajos como parte de una botánica colonial, ¿sí? Realizada durante el periodo colonial. Y pasamos ahora a ver las aportaciones, el impacto, el interés que tuvo Carlos III por el conocimiento de los recursos naturales de sus dominios. Pues de Carlos III se habla de que, ¿no? Los historiadores actualmente hablan de que pues fue el rey más ilustrado que tuvo el Imperio Español, y a él se debe pues se han hecho estudios de más de 100 expediciones con diferentes objetivos hacia sus dominios, ¿no? Este interés por conocer los recursos naturales, pues en parte para fortalecer y mantener el Imperio Español, un imperio, ¿no? Felipe II decía, ¿no? Que en sus dominios no se ponía el sol. Esto nos habla, pues, de el gran poderío del Imperio Español. En el siglo XVIII, bueno, Carlos III, les decía, pues va a llevar a cabo una serie de expediciones muy importantes en América, tres expediciones, una a Perú y Chile, otra a la Nueva Granada, hoy Colombia, y la que nos interesa a nosotros en particular, pues la que se llevó a cabo en la Nueva España, ¿sí? Les pongo, bueno, esta portada, esta imagen, ¿no? Es una obra muy importante que se llegó a exhibir aquí en el Museo Nacional en algún momento, que hicieron un viaje varias obras españolas, pero es una obra pues que nos habla de un Carlos III, ¿no? Con una flor en la mano y una obra botánica que podemos pensar que está describiendo la planta, que está haciendo un estudio taxonómico, un análisis taxonómico. Vemos ahí en la misma obra algunos animales. Y bueno, en la parte izquierda pues está una obra justo que nos habla de los resultados de la expedición a Perú y Chile, y la obra el título me parece muy interesante, por eso la pongo acá:
flores para el rey, ¿sí? Y vemos en primer lugar una especie que destaca en particular, pues una orquídea, ¿no? Que fueron de las plantas que más llamaron la atención a los naturalistas europeos que visitaron el Nuevo Mundo. Bueno, pues podemos ver cómo, les decía, finalmente es una botánica colonial. Van a ser pues estos viajeros que visitaron el Nuevo Mundo, pues siempre con esta mirada imperial, ¿sí? De colectar las especies, describirlas, nombrarlas, dibujarlas y trasladarlas, ¿no? Al viejo mundo. Entonces, una parte importante que hicieron estas expediciones y que vamos a ver en las siguientes diapositivas, pues era nombrar a las especies, ¿no? Las especies ya habían sido nombradas en los territorios donde vivían, pero pues había que darles un nombre de acuerdo a la ciencia europea, ¿no? Eran nuevas para la ciencia europea, para los habitantes locales, por supuesto que no. Bueno, esta expedición a la Nueva España, que inició en 1787 y concluyó en 1803, pues tenía objetivos muy particulares. Por un lado, era explorar e inventariar los recursos naturales de la Nueva España, ¿sí? Pero además no se quedó ahí esa expedición. Tuvo como objetivo llevar a cabo establecer una cátedra de botánica. Esta idea era que una vez terminada la expedición, pues aquí se quedaran algunos discípulos de esta expedición y continuaran sus remesas al Real Jardín Botánico de Madrid. Esta cátedra de botánica y el jardín botánico que por reglamento se establecieron como parte de esta exploración, es muy importante que lo digamos aquí, fueron las primeras instituciones en el Nuevo Mundo, ¿sí? La primera cátedra de botánica que se establece es, siguiendo todos estos parámetros europeos, pues es la cátedra de la expedición, ¿sí? Su catedrático fue Vicente Cervantes. Por norma real, pues todos los integrantes de estas expediciones tenían que ser peninsulares, ¿sí? Entonces todos estos, los miembros de esta expedición se trasladan a la Nueva España con nombramiento de Carlos III, ¿sí? Entonces, esta es una recreación de lo que era la cátedra de botánica. Podemos ver ahí algunos de los discípulos y al catedrático enseñando el sistema de clasificación que se iba a utilizar para nombrar a las especies recién inventariadas, ¿sí? Entonces, estos discípulos defendían públicamente la clasificación establecida por Linneo. Este es un punto, pues, de esta charla que me interesa destacar, porque Linneo fue uno de los naturalistas más importantes del siglo XVIII. Él era de origen sueco y establece un sistema que va a ser muy importante para los imperios, ¿sí? Era un sistema que clasificaba las plantas y también a los animales, pero tuvo más éxito en las plantas, a partir de las estructuras sexuales de la flor. Y era un sistema muy fácil porque solo bueno, había que tener las flores para empezar, pero una vez que se contaba con la flor, contando el número de estructuras femeninas y masculinas de la flor, se podía establecer a qué clase linneana pertenecía cada una de las especies inventariadas. Entonces era un sistema
que era muy fácil de seguir, no se necesitaban estudios muy profundos para llevar a cabo la clasificación lineana. Entonces fue un sistema que permitió a los imperios, no solo al español, poder inventariar de manera rápida y fácil la naturaleza que exploraban, ¿sí? Entonces, aquí, pues bueno, tenemos los herbarios, los discípulos y al catedrático. Les decía, otro de los objetivos de la expedición fue establecer un jardín botánico en la Nueva España. Hubo varios proyectos que finalmente no se llevaron a cabo, pero el virrey Revillagigedo asignó, mientras se construía el gran jardín que se había proyectado, el gran jardín botánico, permitió que en Palacio Virreinal, en un espacio de Palacio Virreinal, se dedicara como jardín botánico, donde además se iba a dar la cátedra de botánica, ¿sí? Bueno, aquí tenemos también, esta sí es una imagen, la del jardín botánico de la época, y hasta arriba dice: este jardín de botánica, remedio será del reino. Podemos ver ahí al que podemos pensar que era el catedrático, el virrey, probablemente Martín de Cessé, que fue el director de la expedición, y también vemos a los indígenas, a los habitantes todavía, pues en un proceso todavía de desarrollo, ¿sí? Después a mano izquierda tenemos dos portadas de libros, uno es, digamos, nos habla de las exploraciones que había hecho el propio Linneo, y el otro es, en la portada me gusta mucho porque habla del sexo de las plantas, ¿no? Que les decía, pues es la base del sistema linneano, y que tantos, de alguna manera trajo algunos problemas con los habitantes novohispanos. Uno de estos personajes protagonistas, que además es uno de los grandes protagonistas de la ciencia ilustrada novohispana, uno de estos grandes pues fue José Antonio Alzate y Ramírez, que vivió entre 1737 y 1799, pues fue él en los inicios de la cátedra de botánica, fue un gran oponente a que se estableciera aquí el sistema de Linneo, y escribió un artículo en sus gacetas de literatura, pues que tituló Botánica precisamente, pero que ataca fuertemente al sistema de Linneo, ¿no? Uno de los argumentos centrales de Alzate es, él dice, bueno, si ya tenemos, si aquí las plantas que conocemos, ya nosotros, los habitantes de la Nueva España, ya les dieron un nombre, ¿por qué ahora les tenemos que poner un nuevo nombre que además no nos dice nada, ¿no? Los nombres mexicanos, pues, como les decía al principio, pues nos hablaban a veces si esa planta servía para curar, si esa planta era alimenticia, algunos aspectos de la ecología de la planta, en fin, ya el mismo nombre de la planta en náhuatl daba información. Entonces Alzate, pues con toda esta respuesta que hubo, ¿no?, sentía pues una imposición del sistema linneano en los conocimientos de la naturaleza mexicana. Alzate, el doctor Alberto Saladino escribió este libro donde lo titula El Sabio, y sí, pues es uno de los sabios de la ilustración novohispana. Alzate, con todos estos aspectos, podemos, en su favor decimos, podemos decir, él era
miembro de la Academia Francesa de Ciencias, que pues para entrar a esa academia se requería haber hecho un trabajo importante que se leía en alguna de sus sesiones, y Alzate pertenecía a esta Academia de Ciencias de Francia, pertenecía, era corresponsal del Real Jardín Botánico de Madrid, en fin, era un personaje muy importante y por lo tanto, pues no podemos considerar que fuera un atrasado al establecer esta polémica con el catedrático de botánica, ¿no? Pero también ubiquemos que estamos justo cuando se inaugura esta cátedra en mayo de 1788, ubiquemos que estamos ya en un momento donde hay toda esta polémica entre criollos y peninsulares, y esta respuesta de Alzate en defensa de los conocimientos locales, pues de alguna manera es reflejo de este enfrentamiento que había entre criollos y peninsulares, y tenemos un poco que abordar en ese sentido, toda esta polémica, esta controversia que se estableció entre Cervantes y Alzate, ¿sí? Entre el ilustrado español y el sabio novohispano. Es muy interesante, justo les digo, es en el momento en que se inaugura la cátedra, incluso la Gaceta de México describió cómo se llevó a cabo esta inauguración. Y entonces la describen que algo así como que a las 7 de la noche los balcones de la Real y Pontificia Universidad se iluminaron para dar inicio a la inauguración de la cátedra y del jardín botánico, ¿sí? Ahí hubo algunas le llaman la oración de inauguración, y además habla de un espectáculo que se dio para describir, ¿no?, la importancia de esta inauguración. Aquí, con toda esta, la conferencia del doctor Viveros el jueves pasado, ¿no?, de este teatro, a mí me ubicaba también, ¿no?, ver a los personajes, ¿no?, hablan del público, asistieron a la inauguración las autoridades virreinales, el catedrático, el director de la expedición, los discípulos y el pueblo en general, ¿no?, de alguna manera. Pero además, pues nos hablan de que esta inauguración estuvo amenizada por pues una orquesta, ¿no?, que estuvo tocando durante este evento, y nos habla además de que hubo un espectáculo de juegos pirotécnicos, ¿sí? Que, ¿cómo describe la Gaceta de Literatura este espectáculo? Nos dice que había en la puerta, bajo los balcones de la universidad, dos árboles de papaya, ¿sí? En esta especie, el sexo de las plantas está separado, es decir, hay árboles que solo tienen estructuras sexuales femeninas y hay árboles que solo las tienen masculinas. Entonces, estos árboles en algún momento, en este espectáculo pirotécnico, una vez iniciado, pues cómo se representaba la polinización en las plantas, ¿sí? Nos habla de que salieron bolas de fuego del árbol masculino al femenino, ¿sí? Para, pues, representar lo que era la fecundación de las plantas, ¿no? Entonces, pues, si no lo imaginamos, puede ser una parte teatral, ¿no? Esta parte, en este periodo novohispano, y podemos imaginar lo bello que pudo haber sido ese espectáculo. Pero, pues, Alzate,
escribió en su Gaceta de Literatura al día siguiente de la inauguración, pues diciendo, ¿no?, que bueno, haciendo muchas críticas a la cátedra y al jardín y a todo este espectáculo que se había visto, ¿no? Pero además decía algo que fue muy interesante. Decía que cómo era posible que se hubiera hecho en público lo que las plantas hacían en privado, ¿sí? Entonces eso es, nos habla pues de estas dos miradas que podemos tener de este gran sabio, ¿no? Y es, de alguna manera, por eso él habla de que el sistema de Linneo era un sistema obsceno, ¿sí? Porque estaba basado en la reproducción sexual de las plantas. Pero bueno, esta es parte, yo creo que, pues para ambientar, quise detallarlo ahora para, pues, ver este espectáculo, esta forma de teatralizar también el conocimiento botánico. Bueno, pues esta expedición que duró poco más de 15 años, pues fue realmente, si lo vemos ahora más de 200 años después, y ver el recorrido, en este caso que llevó a cabo José Mariano Mociño y Martín de Cessé en el Nuevo Mundo, pues simplemente podemos ver todos estos puntitos rojos, fueron sitios de colecta de plantas, y podemos ver que Mociño, pues que es considerado el primer botánico mexicano por el doctor Jerzy Rendoski, Mociño, que era, pues nació en Temascaltepec, Estado de México, muy a las faldas del Nevado de Toluca, Mociño se incorpora, él era médico, pero se incorpora al curso de botánica en el segundo año que se impartió esta cátedra, y realmente Mociño era muy brillante y se le incorpora, aun cuando estaba prohibido que un criollo participara en estos se incorporara a los proyectos peninsulares, pues bueno, Cessé lo incorpora y Mociño realizó un trayecto que va de Nutka en Canadá hasta Costa Rica. Entonces, si nosotros pensamos ahora las dificultades, cuando, ¿no?, como botánicos hemos hecho exploraciones y vemos las dificultades que hay actualmente incluso para llegar a muchos sitios, pues viendo los sitios que ellos colectaron, realmente fue un héroe realizando estos trabajos. Por su parte, Cessé, además de los sitios recorridos, pues también estuvo en Cuba y en Puerto Rico, ¿sí? Bueno, resultado de todos estos viajes de exploración, pues los podemos dividir básicamente en tres tipos de objetos de historia natural. Por un lado, los ejemplares de herbario, que son plantas secas, ¿sí?, y que se trasladaron a la península alrededor de 20.000 ejemplares de herbario. Ahora el Real Jardín Botánico de Madrid conserva en sus colecciones históricas como verdaderos tesoros 8.000 ejemplares de esta expedición. Aquí en la imagen podemos ver, incluso están las etiquetas originales, son ejemplares originales de esta expedición, y las demás etiquetas pues corresponden a botánicos que han hecho estudios sobre estas especies. En el centro está uno de los dibujos de una de las plantas que más llamaron la atención, conocido por, nombrado por Linneo como agave americana, pero también en el mismo dibujo podemos ver el nombre en náhuatl, metl, según, o maguey, según Hernández, en la página 270 de su obra. Y además, en latín, o sea, otra vez, tenemos el nombre científico dado por Linneo,
el nombre en náhuatl y en latín están las principales características de la planta morfológicas y sus usos. En esta en particular está subrayada la palabra pulque, ¿sí? Bueno, era donde se extraía el pulque. Y otro de los objetos, entonces tenemos ejemplares de herbario, dibujos, y otro de los objetos eran los manuscritos. Aquí les he puesto el manuscrito también de con letra de Mocinho, la descripción botánica que hicieron para el agave, o sea, para la planta que está, el dibujo que está al lado, y está toda la descripción de las partes de la planta, y vemos el apartado economía, ¿sí? Entonces, muchas de estas plantas o tenían un uso importante en la economía o en la medicina indígena, ¿sí? Incluso vemos aquí el icon 71, que también es un número que podemos observar en el mismo dibujo. Entonces, estos básicamente eran los tres tipos de objetos que se reunieron durante esta exploración. Algo muy interesante fue el traslado de plantas, de plantas vivas, ¿sí? Su traslado del Nuevo Mundo al Viejo Mundo. Para esto, pues, se tuvieron que hacer una serie de instrucciones de cómo se deberían de trasladar las plantas. Bueno, primero, cómo iban a ser las cajas en las que se iban a trasladar estas plantas, cómo se iban a ubicar dentro de la caja, y luego toda la serie de cuidados que deberían de tener estas plantas en su viaje marítimo, ¿sí? En estas instrucciones podemos ver, bueno, que se establece cada cuánto se tenían que regar, cómo sacarlas, cuántas horas, ¿no? Dependiendo de la planta que fuera, sacarlas a que les diera el aire, el sol, en fin, limpiar las hojitas de la sal que pudiera adherirse a ellas, cuidarlas de las de los organismos que las pudieran dañar, como ratas, en fin, todos estos cuidados que deberían de tener estas plantas para que llegaran vivas al viejo mundo, ¿sí? Todas estas plantas, es muy interesante porque podemos encontrar en el Archivo General de la Nación, aquí de México, cómo se entregaban al capitán del barco en Veracruz, ¿sí? Y el capitán tenía que casi firmar de revisar, de recibido, y iban a cargo del capitán del barco. Aquí nos podemos dar cuenta de esto por todos estos cuidados y toda esta responsabilidad que tenía el capitán, pues que la importancia que tenía que estas plantas llegaran al viejo mundo. Llegaban a Cádiz. De ahí de Cádiz a Madrid se establecieron una serie de jardines donde las plantas se iban aclimatando a las nuevas condiciones ambientales de la península, ¿sí? Para poder llegar a Madrid y ser trasplantadas y ahí reproducidas, en fin. Decían, pues era más importante que el oro porque era una reproducción al infinito, ¿sí? Y muchas de estas especies incluso fueron importantes para intercambiar con otros jardines botánicos europeos, ¿no? Entre esas plantas, lo que podemos llamar la flora exótica, podemos una de las plantas que más llamaron la atención desde Francisco Hernández fue el Quirantodendron pentadactylum o la flor de la manita,
A la derecha tenemos el dibujo que está en las obras de Hernández. ¿Y por qué se le llamaba así? Porque si se fijan, bueno, los estambres, que son cinco, simulan a los cinco dedos de una mano, ¿no? Entonces, Macuilxóchil, la flor de la manita, ¿sí? Ese era fue el nombre incluso que se conserva hasta el presente, y fue el nombre que recopiló Francisco Hernández y el dibujo. El dibujo de la izquierda, pues es el dibujo que hicieron los dibujantes de la expedición, que fue Atanasio Echeverría y Vicente de la Cerda, los dos grandes dibujantes de la expedición. Humboldt dijo que Echeverría era el mejor dibujante que había visto, incluidos los dibujantes que él había conocido en Europa, ¿sí? Y Echeverría, solo para un dato más, tiene 16 años cuando se incorpora a la expedición botánica, a partir de que se hizo una serie de pruebas a los estudiantes de la Escuela de San Carlos, que recién se había fundado también, y que junto con el Jardín Botánico y el Real Seminario de Minería fueron las instituciones científicas más importantes de finales del siglo XVIII. Entonces, Essay hace un examen para seleccionar a los dibujantes, y pues Carlos III, cuando hizo los nombramientos reales de los miembros de la expedición, él comentó que si no había dibujantes en Nueva España capacitados para llevar a cabo esa tarea, pues se enviarían de la Escuela de San Fernando. Entonces, bueno, se hace estos exámenes y dice que le manda una nota a Carlos III, una carta, diciéndole que aquí hay muy buenos dibujantes, que no necesita enviarlos, y que como prueba le envía unas mariposas que ha dibujado Atanasio Echeverría, que parece que se salen del papel. A mí me encantó esa frase cuando la leí. Y bueno, aquí podemos ver una de las láminas más hermosas que se encuentran entre los resultados de la expedición. Y dentro de los animales, pues también uso este término de flora exótica y fauna exótica, porque eran especies que pues habían despertado mucho interés, ¿no? en Europa. Y por ejemplo, de la flor de las manitas, que cuando la describe Francisco Hernández y la leen los europeos, dicen, esa planta no puede existir, ¿no? Es muy rara, seguramente se la inventaron tanto los tlacuilos como Hernández, y cuando llega la expedición en el siglo XVIII, lo primero que hacen es ir, preguntar por esa planta, y los habitantes le dicen que sí, que existe un árbol en Toluca, y la primera exploración que hacen es a Toluca para colectar la planta y reproducirla en el jardín botánico, y Cervantes constantemente habla de cómo va el crecimiento de las estacas que trajo, ¿no? Entonces, este exotismo, ¿no? Si ustedes acuden al instituto, y yo creo que ustedes estarán más cerca de encontrar por allá en el Estado de México, pues algunos árboles probablemente que se cultiven por ahí, pero pues es una planta de bosques mesófilos, o sea, de altura, de zonas templadas. Son árboles muy, muy grandes, de más de 30 metros, y la flor realmente es espectacular. Les decía, aquí en el Instituto de Biología tenemos un árbol y es una maravilla ver, y uno ve realmente es una morfología muy exótica. Pues dentro de los animales, pues también el ajolote, ¿no? Es una de las especies que más llamó la atención a los naturalistas. Alexander von Humboldt se lleva algunos ejemplares de ajolote
Él está en 1803 aquí en la Nueva España y se lleva algunos ajolotes, se los lleva al Museo de París y Cuvier, que era el gran naturalista, pues lleva a cabo, va también describiendo si se reproducen o no estas especies y esta transformación del ajolote. Lo que más llamó la atención en Europa era la transformación que sufría el ajolote en salamandra. Y entonces una de las cosas que decían los naturalistas europeos era que, pues, en la Nueva España, como el ambiente era tan húmedo, tan difícil que aquí se dieran las especies, ¿no? Era pútrido, en fin. Decían muchos de estos naturalistas ya a finales del siglo XIX que esta especie, ¿no?, el ajolote, pues en la Nueva España o en el Nuevo Mundo, como la naturaleza era tan poco vigorosa, pues los ajolotes siempre permanecían como ajolotes, ¿no? Y que tenían que ir esta especie a Europa, sobre todo al gabinete francés, para transformarse en una bella salamandra, ¿no? Entonces, aquí pues son dos de las ilustraciones, una realizada por Echeverría y Cerda y otra con mucho más detalle anatómico de la especie. Aquí esta especie la describe, no la dibuja él, pero la describe Antonio Pineda, que era el naturalista de la expedición de Alejandro Malaspina, que también estuvo a finales del siglo XVIII en la Nueva España. Bueno, hay algo muy importante, lo dice Carlos III cuando crea la expedición, dice que esta expedición se tiene que hacer para uno de los objetivos más importantes de la expedición será elaborar los dibujos que se habían perdido durante el incendio de la Biblioteca del Escorial, donde estaban los resultados de la expedición de Francisco Hernández, ¿no? Entonces, como recién se había descubierto un manuscrito con mucha de la información recabada por Hernández y faltaban los dibujos. Entonces, Carlos III dice que uno de los objetivos de esta expedición va a ser elaborar los dibujos. De ahí que la expedición realizó alrededor de 2,000, se tienen actualmente, bueno, 2,000 dibujos, 1,500 corresponden a plantas y 500 dibujos animales, ¿sí? Entonces, como uno de los objetivos era recabar la información de Francisco Hernández, pues vamos a ver cómo lo que no sucede con otros dibujos de las expediciones de esa época es en el mismo dibujo, no en todos, no en los 1,500, pero sí en muchos, como ya les platicaba, es el nombre científico, el nombre en náhuatl y algunos de los usos en latín. Aquí tenemos, por ejemplo, la datura estramonium, que es el toloache, ¿sí? ¿No? Con todas las estructuras que las estructuras sexuales tan importantes para la clasificación, que bueno, Linneo mismo establecía que el dibujo también, ¿no? Muchos de estos naturalistas llegaron a la conclusión de que los dibujos eran más importantes que los ejemplares de herbario, porque pues el ejemplar de herbario se destruía más fácilmente, al secar la planta se perdían algunas características y entonces pues los dibujos eran mucho más fieles, ¿no? Entonces por eso se le da tanta importancia a los dibujantes. Y pues el mismo Linneo establecía que el dibujo debería de llevar pues las estructuras sexuales de la flor, porque así era mucho más fácil que el botánico, a partir de un buen dibujo, describiera el nombre científico supiera
a que ubicara la planta en el sistema de clasificación, y si era nueva, pues darle un nuevo nombre, ¿sí? Entonces aquí tenemos al toloache, la Datura stramonium, descrita también por Linneo. El nombre que Hernández recopiló en su obra es el Tlapatl, y nos habla aquí Hernández en la foja 278, ¿sí? Entonces vemos, ¿no?, cómo en estos resultados de la expedición del siglo XVIII, pues el papel, la obra de Francisco Hernández va a tener mucha importancia. Eso era en las plantas, también lo mismo vemos en los animales, ¿sí? La parte ornitológica fue muy importante, las aves, ¿no?, llamaron muchísimo la atención, y aquí podemos ver también el dibujo, el nombre Crotophaga ani, según Linneo, el nombre Cacalototl de Tototl de Hernández, ¿sí?, y en la página 50. Y aquí tenemos otros de los dibujos con el nombre en náhuatl recabado por Francisco Hernández, ¿sí? Este es un poema que escribió León Portilla, pues que tituló Cuando muere una lengua, ¿sí? Y pues nos habla de que, ¿no?, de la importancia de mantener las lenguas tradicionales, porque pues si desaparece una lengua, pues desaparece también esta forma, estos nombres que utilizó esa lengua para nombrar los ríos, las plantas, ¿no?, los animales que con los que convivía, ¿no? Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo, una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra, ¿no? Entonces, esta es un poco la importancia tanto de la obra de Hernández, que logró recopilar esta información indígena, que pues facilitó de alguna manera y que nos ha permitido que mucha esta información no se haya perdido, y pues con esta expedición del siglo XVIII se reforzara, ¿no?, y se mantuviera, ¿no? También, bueno, aquí solo les pongo algunos ejemplos. Yo les decía que en cuanto a las plantas, pues se sabía, ¿no?, del gran conocimiento indígena que se tenía sobre las plantas, sobre todo la parte medicinal, y al Imperio Español pues le interesaba ¿no?, si eran los recursos que pertenecían al imperio, pues apropiárselos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la begonia sifilítica, que el mismo nombre es una planta que se utilizó mucho en el combate a la sífilis. El acra zapota, pues es una planta comestible, no es un fruto comestible, pero era parte de la flora útil que se inventariaba en esa expedición, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está la guaiacum coulteri, ya descrita posteriormente por Asa Gray, o el guaiacum, el nombre que se le daba por los indígenas. Pues era una planta que se usaba pues para las fiebres intermitentes, ¿no?, que era pues algo que afectaba mucho a los viajeros en ese momento. Pensemos que muchos de estos viajeros morían, ¿no?, durante la travesía, y el guaiacum era una de las plantas más importantes dentro de la farmacopea indígena, ¿sí? Y esta en particular, bueno, se describe en la obra botánica que manuscrita, ¿no?, de la que yo les hablaba, por José Mariano Mociño,
que es Plantas de Nueva España, ¿no? Y esta en particular, pues, nos dice que fue colectada en Apatzingán y que florece en septiembre. Bueno, todo esto, todos estos resultados de la expedición, desafortunadamente, permanecieron muchos en el archivo del Real Jardín Botánico de Madrid, los manuscritos, los dibujos se perdieron por casi 200 años, aparecieron en 1979 en Estados Unidos, se compraron a sus propietarios que en ese momento vivían en Barcelona, y pues ahí es donde permanecen los 2000 dibujos de los que yo les hablaba, ¿sí? Y bueno, justo con las conmemoraciones, que siempre es un momento que permite pues publicar, ¿no? Que hay recursos para publicar, pues en el 2010 se publicaron los 12 volúmenes con estos dibujos y con los estudios actualizados de las plantas y de los animales por los especialistas, ¿sí? En esta publicación pues participa, fue una idea original del doctor Jaime Labastida de siglo XXI y que fue ampliamente apoyada por la rectoría de la UNAM y el gobierno del Estado de México, pues un poco porque pues se les comentó que José Mariano Mociño era de Temascaltepec, hoy Estado de México, ¿no? Entonces, fundamentalmente, pues se pusieron, ¿no?, el trabajo de más de 80 investigadores de la mayoría de la UNAM, entre los filólogos que hicieron la traducción, porque todos estos manuscritos están en latín, hicieron la traducción al español, los botánicos especialistas en cada una de las familias. Aquí está el volumen en el primer término de las compuestas, composite, de las orquídeas, hongos, en fin, de muchos grupos. Todos ellos participaron, los especialistas, los filólogos del Instituto justo de Filológicas, ¿no?, participaron ampliamente en toda la traducción de estos manuscritos, los botánicos, historiadores de la ciencia, en fin, todo un grupo que permitió que en 2 años se hiciera todo este trabajo y estuviera terminado para toda esta conmemoración del centenario de todos estos festejos, que otra vez volvemos a estar en ellos, ¿sí? Uno, para hablar así un ejemplo de la importancia de todos estos manuscritos, pues nada más les voy a platicar pues cómo resultado de estos dibujos de aves, ¿no?, y sus descripciones en latín, pues se pudo elaborar la primera obra ornitológica de México, ¿sí? Resultado de estos trabajos de exploración en la Nueva España, ¿sí? Aquí están algunos de los bellos dibujos, ¿no? Está el Phasianus veracruzensis. Bueno, obviamente muchas de estas especies recibieron el nombre, el nombre de la especie pues nos hace referencia al sitio donde fueron colectados, pero también les pongo esta Ardea mexicana, por ejemplo. Pero también cuando los naturalistas no encontraban en las obras con las que contaban para describir las especies y no encontraban una descripción, pues se trataba de una especie nueva y en varias de ellas quedó reflejado eso, incluso en el dibujo, ¿sí? Bueno, aquí así para les decía, pues son los... un poco para contarles la historia de cómo,
cómo se hizo, se elaboró esta primera obra ornitológica mexicana, considerada así por los ornitólogos mexicanos y de otras nacionalidades que participaron. Bueno, primero, pues bueno, se tenía, como ya les había dicho, pues los dibujos que aparecieron en 1979 en Estados Unidos, y ya teníamos lo que llaman los ornitólogos, ¿no?, armando el rompecabezas de esta ornitología, pues teníamos el primer elemento del rompecabezas, que sería los dibujos, ¿no? Una parte muy mínima pues se encuentra de estos dibujos en Madrid. La gran mayoría, como les decía, pues se localizan en el Instituto Pittsburgh de Estados Unidos. Entonces, pues ya teníamos como primera parte, los ornitólogos y los que trabajamos con ellos, tenían ya pues las aves, ¿no? Los dibujos de las aves. Bueno, en 1998, Miguel Ángel Puig Samper y yo localizamos en la biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, los, 1997 localizamos los manuscritos en la biblioteca, unos manuscritos que justo, que no estaban en la zona de manuscritos, sino en la biblioteca, que estaban encuadernados y por eso pues no se les había dado importancia porque se pensaban que eran libros. Y entonces pues estos manuscritos, pues fue una sorpresa para Miguel Ángel y para mí acercarnos, verlos y ver que realmente eran las descripciones de 500 especies de aves, contenidas en dos volúmenes, también en latín, y pues eran las descripciones nada más, ¿no? Que Mocinho y Pablo de la Llave habían realizado en Madrid. Entonces, pues nos dimos cuenta, para empezar, aunque no llevaba un título de Aves de Nueva España ni nada por el estilo, pero sí era la letra de Mocinho, era las localidades que ellos, las localidades ahí mencionadas, pues eran localidades visitadas por los miembros de la expedición botánica. Aquí tenemos, pues les pongo la portada de cuando se publicó este manuscrito y la firma de José Mariano Mocinho. Bueno, pues ya teníamos, bueno, los ornitólogos ya contaban así con los dibujos y con las descripciones de aves, ¿sí? Y se pudo hacer una vez que se tuvo a mano los dibujos, se pudo hacer la correlación entre el manuscrito y el ave, ¿sí? Entonces aquí podemos ver Corvus canadensis, que es la descripción en latín y también va describiendo cada una de las partes de las aves, y en el dibujo también el nombre de Corvus canadensis. Entonces se pudo hacer la asociación entre manuscrito y dibujo. Aquí lo podemos ver, ¿no? Más de manera más evidente. Y sí, como método, pues se siguió, ¿no? En la mayoría se pudo hacer esta correlación entre dibujo y manuscrito. Desafortunadamente, aunque se hizo la búsqueda primero en el Museo de Ciencias Naturales y después en otros museos de Francia y de Inglaterra de los ejemplares disecados, no se encontró. Sí, hay varios documentos en el Archivo General de la Nación de México donde se habla del envío de ejemplares disecados, pero no se han localizado. Algunos seguramente se destruyeron porque pues necesitan mucho cuidado para no ser devorados por microorganismos, ¿no? Entonces, no se tuvo ese tercer elemento. Ojalá, así como aparecieron los dibujos, algún día aparezcan algunos
de los ejemplares disecados, ¿no? Pero bueno, esta obra sí ha permitido pues darnos cuenta cómo pues ha variado, ¿no? Así como como varió el ambiente donde vivían estas especies, cómo se ha ido transformando la misma. Yo abría esta charla con la imagen, ¿no?, idílica de lo que era el Valle de México, y pues cómo se ha transformado y lo nos ha llevado a pues especies que se describen en este manuscrito, pues que ahora estén en peligro de extinción por las normas internacionales, o que estén extirpados ya del ambiente, que ya no se les observa en su ambiente original. Entonces, pues esto permite, ¿no?, este trabajo pues permite hacer también pues como historia ambiental, ¿no?, cómo se ha ido transformando el ambiente a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos, por ejemplo, una gran mayoría de las especies descritas en estos manuscritos pues pertenecen a los antiguos, a lo que eran los lagos, ¿no?, del valle, y pues que ahora pues son quedan en mínima extensión, ¿no? Entonces, aquí el mismo dibujo nos habla de la parte ecológica de dónde se desarrollaban las especies. Ya les mencionaba también aquí, pues algunas de las especies llevan, ¿no?, las letras, ¿no?, que corresponden a especies nuevas, ¿no? Después del trabajo que han hecho estos ornitólogos, pues más o menos el 70% se pudo llegar, ¿no?, a el 70% de las especies contenidas en los manuscritos, pues se pudo saber a qué especie pertenecen actualmente, ¿no? Hacer todo este estudio taxonómico de las sinonimias, incluso de los nombres de estas especies, ¿sí? Entonces es una obra pues muy importante, producto de esa exploración. Y en un principio, bueno, se publica la ornitología ya completa, se publica de manera general. Las aves se incluyen en estas que yo les mencionaba de los volúmenes iniciales en 2010. En 2015 se publica solo un volumen para la obra ornitológica, ¿sí? Entonces ya ese pasó a ser el volumen 13 de esa colección. Y bueno, solo para mencionar que este personaje que yo les mencionaba, Pablo de la Llave, que trabajó con Mociño en la descripción de las especies, pues le dedica el Quetzal, esta maravillosa ave, emblema incluso de Guatemala, como el Faramacrus Mocino, pues dedicándosela a Mocinho como un homenaje a la labor naturalista que realizó, ¿sí? Bueno, y ya viendo un poco lo que fue el siglo XIX, para ver cómo siguió funcionando esta cátedra de botánica y este jardín botánico, primeros en el Nuevo Mundo, pues, y sobre todo, pues, para ubicar, ¿no?, como en esta época, ahorita, en este año que estamos, pues, también de celebraciones, de recuerdo de estos años tan importantes para la historia nacional, pues, solo comentarles que, pues, el Jardín Botánico permaneció durante toda la Guerra de Independencia que inicia en el 1810, vamos a encontrar los documentos en el Archivo General de la Nación los documentos donde Cervantes cada año está pidiendo permiso al virrey en turno para abrir el curso de botánica, ¿no?, que además era obligatoria para médicos, cirujanos y farmacéuticos. Ahí, ¿no?, cualquiera que se
quisiera titular de estas profesiones, pues tenía que haber aprobado el curso de botánica. Entonces, vemos cómo la cátedra de botánica no se interrumpe durante la Guerra de Independencia, y hay un momento muy, muy triste que describe el Cervantes, Vicente Cervantes, el catedrático, porque parte del jardín botánico ubicado en Palacio Virreinal, pues se ocupa para cuartel. Y entonces él se queja amargamente de que pues ahí se han perdido muchas de las especies que se habían propagado en él, muchas procedentes de Europa, y también muchas de las especies que habían maravillado al barón de Humboldt durante su estancia en 1803, ¿no? De Humboldt y Bonpland. Entre las plantas que pues habían maravillado a Humboldt, sobre todo estaban las orquídeas. Aquí yo les pongo algunas de las imágenes también de Echeverría y Cerda, ¿no? De las orquídeas. Aquí tenemos el retrato de Humboldt que se conserva en el Palacio de Minería y que se dice que es uno de los más cercanos a cómo era realmente Humboldt, porque se hace cuando él está aquí, ¿no? Entonces, muchas de las imágenes de esa época que se conservan de él, pues algunos son incluso autorretratos donde él pues se ilustra demasiado bello, ¿no? Pero bueno, esta obra es importante. Y también, bueno, dentro de esos documentos que yo les decía, pues incluso está el documento de Cervantes, fechado en junio de 1821, donde él ya habla del Jardín Nacional, ¿no? O sea, y está pidiendo también permiso para iniciar su curso de botánica, ¿no? Entonces, en pleno 1821. Aquí hay que comentar nada más brevemente que cuando se, al triunfo de la independencia y se expulsa a los españoles, pues a Cervantes es a uno de los personajes muy pocos a los que se les pide permanecer en la nuez, en el México independiente, por la labor que han hecho para la instrucción de los discípulos, ¿no? Entonces, claro, Cervantes decidió quedarse aquí. Todos los demás miembros ya habían partido desde 1803 y él desde un principio había dicho que él ya había hecho aquí, aunque vino casado, aquí nacieron sus hijos, tenía una farmacia donde vendía medicamentos, tenía muchas relaciones. Cervantes llegó a ser el centro de la comunidad novohispana en ese momento, ¿sí? A su curso asistieron gentes como Lucas Alamán, como Constanzo, que era el profesor de matemáticas. A su curso hay toda una lista de gente que participaba en los eventos del jardín y de la cátedra, religiosos, autoridades, intelectuales, en fin, además de los discípulos que obligadamente tenían que ir a la cátedra. Bueno, y ya un minuto más y termino. Ya a partir de 1821 hablamos de una botánica nacional, y aquí les pongo la imagen de la obra que se publicó en 1824, que es una obra escrita por Pablo de la Llave y Juan José Martínez de Lejarza, que titularon, también está en latín, pero nos habla de los géneros nuevos, son dos fascículos, dos volúmenes, y contienen las descripciones de los géneros nuevos de plantas que ellos habían encontrado y colectado, descrito, en fin. Y esta obra se considera la primera obra botánica taxonómica del México independiente, realizada aquí ya en el México independiente. Y esta obra la pongo porque es muy, muy, a mí me parece muy interesante, porque
tanto Pablo de la Llave como Lejarza, pues dedican muchos de los géneros nuevos. Dicen que esa obra pues está dedicada a quienes nos, a todos estos personajes, ¿no?, que lucharon por la independencia de México. Y es muy interesante porque dedican varias de las especies, aquí está bellísima, bueno, que la dibujante es la maestra Elvi Esparza, que es la ilustradora del Instituto de Biología de la UNAM, es a partir de una planta que se colectó para que ella pudiera realizar el dibujo. Bueno, está la Hidalgoa, ¿no?, esta especie de la familia de las Composite, pues dedicada a Miguel Hidalgo, ¿sí? La Hidalgoa ternata, descrita por Pablo de la Llave. Y también tenemos la Morelosia guanita. Esta es una especie, esta es de la Hidalgoa es de las de Córdoba, Veracruz. El mismo Pablo de la Llave nos dice que muchas de las, incluso muchas, varias de las especies que dedican en la obra habían sido colectadas en su hacienda de Córdoba. Y ahí fue donde la fuimos a colectar. Y la Morelosia guanita, pues es una especie de Michoacán, y que fue descrita por Lejarza, obviamente dedicada a Morelos, ¿sí? Hay varias, y que también se realizaron los dibujos por la maestra Elvi Esparza, especies dedicadas a Lucas Alamán, Aldama, Allende, a varios de los personajes de la independencia, a Javier Mina, una especie, por cierto, descrita y dedicada por Vicente Cervantes, que participó con Pablo de la Llave y Lejarza en esta primera obra del México independiente. Y bueno, ya para finalizar, otra de las especies, esta no está incluida en la obra de Lejarza y La Llave, sino es una especie que recién, bueno, en el 2010 se había colectada por los especialistas en la familia Cactace, Salvador Arias y Sánchez. Arias y Sánchez son los que describen esta nueva especie de Cactácea que dedicaron a la corregidora, ¿sí? Y pues la pongo un poco para también ver cómo, pues, muchos de estos nombres y este reconocimiento a una de las grandes protagonistas de la Guerra de Independencia, ¿sí? La corregidora. Y bueno, pues ya nada más, para finalizar les pongo esta, la imagen de, que también corresponde a los dibujos de Echeverría y Serra, es de la dalia, considerada la flor nacional, ¿no? Y esta planta pues fue enviada muy pronto al Jardín Botánico de Madrid, ahí se distribuyó a muchos jardines europeos y pues se convirtió en una de las especies más difundidas de la flora nacional. Pues muchísimas gracias, con esto terminaría y espero que podamos entrar a las preguntas. Y muchas gracias, doctora Zamudio. De verdad, qué interesante todo esto que nos comparte, esa enorme riqueza que dejaron todos esos trabajos de exploración científica, no solo en el Virreinato de la Nueva España, sino que fue, como usted nos comenta, pues un movimiento que se dio en tantos países. Yo recuerdo en Colombia también que me mostraron una publicación increíble, o sea, enorme, los libros de Pastador y demás, pues también en torno a estas exploraciones. Yo le quería comentar, esta obra tan importante desde los antecedentes de Hernández, tan tempranos, esos esfuerzos ya por tratar de clasificar y de entender todo ese mundo nuevo que le estaba rodeando, hasta toda esta exploración científica, ¿no? Ya como que mucho más estructurada. Entonces, no, durante el periodo virreinal no se divulgaba, ¿verdad?
por lo que usted nos comenta, estuvo como durmiendo un poco el sueño de los justos, porque incluso hasta de manera muy reciente nos decía usted cómo investigadores han encontrado también mismo, ustedes mismos con otro investigador de España, esta información sobre esta documentación. Entonces, esta información no se divulgó en el periodo virreinal, solamente estaba, digamos, pues la podían revisar de gente muy cercana, digamos, a quizás al rey, o cómo era esta situación. Yo le pregunto porque, pues, normalmente también, por ejemplo, los misioneros, ¿no?, que no eran, digamos, no eran naturalistas, tenían otro objetivo, pero siempre iban recopilando también información muy importante, en especial los jesuitas, ¿verdad? Hay trabajos de ellos excelentes, ¿no?, sobre este tema, pero sí era un tema delicado para la corona porque era información reservada, ¿no? Era toda una situación. Entonces, preguntarle si esto en general no tenían acceso la gente del Imperio Español en aquella época. Sí, eso es muy interesante porque justo, bueno, cuando termina la expedición de Hernández, pues se lleva los materiales a España. Él va con la idea, ¿no? Muy entusiasmado y además muy consciente de pues que toda la información que ha recabado es muy importante. Y en el momento en el que llega a España, pues realmente no hay mucho interés por publicar estas obras, pero sobre todo, pues como yo les decía, al Imperio Español, finalmente esto eran tesoros, ¿no? Eran tesoros que ellos consideran que pertenecían al Imperio Español, que darlos a conocer, pues era compartir su tesoro de alguna manera. Por ejemplo, hay algo muy interesante que sucedía con la grana cochinilla, por ejemplo, que si, también recordemos que después de la plata, ¿no?, que la Nueva España era el principal productor de plata en el mundo, después de la grana cochinilla, perdón, después de la plata, en segundo lugar estaba la grana cochinilla, ¿no? Pensemos que era el colorante que se usaba para las capas de los obispos, todo esto que sabemos ya de las maravillas de la grana cochinilla, que por cierto, algo muy importante, José Antonio Alzate hizo, y probablemente ustedes lo tengan ya ahí, un estudio muy importante sobre la grana cochinilla, con dibujos también de todo el proceso, desde el cultivo, la colecta, el colorante, y entonces ahí, bueno, nos crece también la figura de Alzate, de la importancia, ¿no?, de este producto, pero también cómo era un secreto, ¿no? En esos momentos no se sabía, desde el siglo XVI hasta el XVIII, no se sabía dónde se producía el colorante, ¿no? Si era la planta, porque sabemos, ¿no?, que eran en las opuntias, en el nopal, no se sabía si era la planta la que lo producía, o eran estos organismos, o era el Dactylopius coccus, que después se describe. Y justo es Alzate el que hace estudios, que es maravilloso, hace ¿no?, él describe, ¿no?, con los instrumentos que tiene, su microscopio, en fin, describe el ciclo de vida de la grana cochinilla, ¿sí? Y él dice, pues son, que hay hembras, que hay machos, y que es de la hembra donde se obtiene el colorante. Y hace todo este estudio, además de 100 páginas, maravilloso, que el original también está en el AGN, y pues ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo todo permaneció durante siglos en secreto? Que hubo, no sé, Francia mandó varias personas que eran como piratas, ¿no?, que se estaban pirateando los recursos, el conocimiento y los recursos naturales, y cómo eran perseguidos, incluso si detectaba su presencia, podían ser muertos, ¿no? En fin, cómo pues todos los imperios están protegiendo este conocimiento. Y desafortunadamente lo que pasó con toda la obra de Hernández es que
lo que hacen, pues para resguardarlo, enviarlo al Escorial, que sabemos que Felipe II también había construido ese gran monumento que es maravilloso para pues albergar incluso los restos de todos los reyes posteriores, ¿no? En fin, y ahí en la biblioteca, que también es bellísima, pues se guardó, ¿no? Pero en un incendio se pierde todo este material. Entonces, desde el siglo finales del XVI, principios del XVII, pues todo este material se desconoce, y es hasta casi finales del XVIII que se descubre en una biblioteca jesuita este manuscrito, y entonces, ¿no? Vuelve otra vez este interés, y de alguna manera, pues es el arranque para establecer esta expedición, que bueno, pues nos permite todos estos resultados para tan importantes, ¿no? También para la naturaleza mexicana, ¿no? Y es básicamente eso, guardarlo en secreto, ¿no? O sea, porque bueno, ahora sabemos mucho, por ejemplo, todas esas especies nuevas, incluso mucho de esto permanece. Pensamos, por ejemplo, Salvador Arias, que descubren esta nueva especie de cactácea, y pues deciden dedicársela a la corregidora. Pero mientras la descubren, la vuelven a colectar, hacen estudios, pues es casi, guardan su secreto, ¿no? Hasta que no tienen todo bien elaborada una publicación para darla a conocer, porque ahí es donde, pues, si no, sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, desafortunadamente, pues, tanto las plantas y animales que se colectaron y se describieron en el siglo XVIII, pues, mucho de ese material, pues, fue descrito por todos los viajeros naturalistas que vinieron a partir del México independiente, ¿no? Entonces, todo este reconocimiento que deberían de tener los expedicionarios, en este caso, no sé, Martín de Cecé y José Mariano Mociño, pues, no lo pudieron tener en su tiempo, ¿no? Muchas de las plantas ahora se está volviendo a reconocer, porque como fueron publicadas, como establecían las normas linneanas, pues ahora se está volviendo a reconocer que tanto Mociño como Cecé son los autores de esas especies, y se está recuperando, ¿no?, ese honor que tuvieron ellos, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Aún así, hicieron tan buen trabajo botánico y de colecta que mucho de este material se calcula que la tercera parte de los nombres asignados por Cecé y Mociño siguen siendo válidos actualmente. O sea, y eso nos habla del buen trabajo taxonómico y de historia natural que realizaron, ¿no? O sea, quisiéramos que el 100%, pero bueno, la tercera parte no está mal. Claro. Sí, muy interesante. Muchas gracias, maestra. Y justo como usted dice, este personaje, ¿verdad?, Alzate, crece y crece por muchas líneas, por diferentes espacios. Qué interesante, ¿no?, la reflexión que él hace ante esta propuesta, ¿no? Él dice, bueno, pero si ya tienen sus nombres, ¿verdad?, estas plantas, que además, como usted bien nos comentaba, pues tienen que ver incluso con, pues, qué es lo que, pues, los beneficios que tienen y demás. Entonces, yo creo que, bueno, sí, estos personajes importantísimos, seguirlos recordando y seguir descubriendo tantos y tantos espacios que ellos, abordaron en su tiempo. Doctora, mire, tenemos muchos, saludos, muchas felicitaciones para usted, personas que están ahora siguiendo pues su plática por internet, y pues también hay preguntas. Entonces, si le parece a usted, vamos a pedirle a Manuel Vargas, que coordina el área digital y todo el Museo Nacional del Virreinato, si nos hace saber qué prentas tenemos. Pero muchas gracias, buenos días. y ahora sí, muy buenos gracias. Días a todos los que nos están viendo a través de YouTube, y bueno, vamos a ver algunas de las preguntas que nos están haciendo. Victoria Sánchez nos pregunta, ¿Xolotl es, en lengua náhuatl, significa flor de corazón? Yolosochitl. Sí, bueno, no sé si lo pronuncié, pero es Yolo, sí. Xochitl. Sí, bueno, ahí un poco se dice que sirve para curar enfermedades del corazón. Como yo les decía, muchos de estos nombres, algunos nos hablan
de la morfología, por ejemplo, el maco, el xóchitl en forma de mano, ¿no? Pero otras nos hablan de para qué servían, ¿no? Muchas de los nombres de plantas en agua hablan de la terminación que ahora se me va, tepatl, o cuál es la, no me acuerdo, para plantas medicinales, ¿no? Entonces ya nada más la terminación, incluso hay plantas que hablan, por ejemplo, cihuapatli. Patli es el término que nos habla de para enfermedad, ¿no? Que es una planta que sirve para curar alguna enfermedad. Y cihuapatli agrupaba una serie de plantas que tenían que ver con enfermedades de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Incluso Cervantes describe una planta, no recuerdo ahorita el nombre, pero una de las plantas que él describe es una planta abortiva, ¿no? Y entonces que se usaba mucho, ¿no? Para inducir los abortos, ¿no? Y hay todo un grupo de plantas que tienen que ver con parturientas, ¿no? Con el cuidado, ¿no? Después de, antes y después del parto, todo esto. Y la terminación patli, ¿no? En este caso, pues nos habla de que curaba alguna enfermedad, ¿no? Y yo lo xóchitl era, pues se hablaba de que curaba algunas enfermedades del corazón, ¿no? Ok, bueno, continuamos. Espero que pronuncie bien, porque luego a veces creo que son unos términos un tanto diferentes. Pero bueno, Luis Gómez nos pregunta, ¿Macuichotl? Perdón, o Macuichotl es dios de música y la danza. No sé si lo pronuncié correcto. Sí, bueno, a lo mejor es una aportación, pero acordemos que, bueno, el término tal vez Xochitl es el que más conocemos, que ha llegado incluso muchas niñas y mujeres, ¿no? Es el como el Sihua. Citlali, o como muchos nombres indígenas se han recuperado, ¿no? Y Xochitl, por ejemplo, pues es el término para flor, ¿no? Seguramente ahí es donde entra esta parte, ¿no? De la riqueza, ¿no? De la importancia de conservar, ¿no? Las lenguas indígenas o los idiomas indígenas, ¿no? Y a mí por eso me emociona ese poema que escribió el doctor León Portilla, ¿no? Y la importancia, ¿no? De que si dejamos perder también se pierde, si no nombramos las cosas desaparece, ¿no? Y creo que es una de las cosas importantes que hace la expedición, ¿no? Tanto Hernández en su momento, porque ubiquemos pues que es recién apenas unos años después de la conquista, y pues, ¿no? Que en el siglo XVIII también, ¿no? Se haya logrado recuperar toda esa información y que permanezca en los dibujos, en los manuscritos y todo esto, ¿no? Y yo creo que esa parte todavía falta mucho por estudiar, ¿no? La parte, yo quiero hacer un reconocimiento porque, pues, el doctor Germán Viveros, Elvia, la doctora Aurelia Vargas y todo el equipo que coordinó la doctora Aurelia Vargas, ¿no? A lo mejor es lo que nos vincula con estos cursos, ¿no? De la tradición clásica. A lo mejor yo busqué ahí cómo me puedo ligar con este curso. Pues todo ese trabajo que hicieron ellos, ¿no? La doctora Aurelia Vargas, Omar Álvarez, que hizo todo el trabajo de la traducción, que cuidó participaron varios investigadores del Instituto de Filológicas, pero el doctor Omar Álvarez coordinó también todo ese trabajo del volumen de las aves, ¿no? Y cuidadosísimo, y realmente leerlo es una maravilla, ¿no? Porque nos habla de los plumajes, de las costumbres de las aves, todo este trabajo que finalmente Mociño ya está haciendo. Digo, aquí una conferencia hubiera sido
hablar de Mocinho y Alzate, ¿no? Para ubicarnos en el Estado de México, mejor también para hacer reconocimiento a donde está ubicado este magnífico museo, que por otro lado, maravilla, justo Miguel Ángel Puigsamper, que yo les mencionaba, con el que yo he trabajado, cuando venimos y fuimos a, él había venido desde hacía muchos años, desde el 93, fue su primer viaje a México, fue cuando yo lo conocí aquí. Cuando fuimos ya en los últimos años ahí al Museo Virreinal, él y su esposa me dijeron, pero ¿cómo es posible que llevamos tantos años viniendo a México y no habíamos estado aquí? ¿No? O sea, me acordaba ahora que es el escenario de, esto, de este curso y qué bueno que me acordé de decirlo, ¿no? Okay, continuamos con las preguntas. Tenemos otra pregunta. Victoria Sánchez, ¿la planta papatl fue medicina y se usaba en contra de las fiebres y la gota? La repito porque a lo mejor es tlapalt. Tlapatl, puede ser, no sé si se refiere a la estramonium, ¿no? Que pues bueno, servía, ¿no? Y sí, es una planta muy, con efectos muy fuertes, ¿no? La tlapatl, incluso es muy conocida. Yo cuando a los alumnos les llevo ejemplos, que ahí en CU está creciendo mucho el toloache, ¿no? Es una flor bellísima. O sea, es más, yo les llevo ahí saliendo del metro CU, crecía en abundancia, y les llevo la planta viva y les pongo el dibujo, y incluso nos servía para comparar la fidelidad de los dibujos, es maravilloso. Pero pues yo se les decía, a ver, ¿alguien la conoce? Y empezaban, sí, el toloache. O sea, es curioso que no. Y yo les digo, bueno, está bien que la conozcan, espero que no los entoloachen por ahí, pero sí es una planta, que incluso mal usada, sí, ha causado muchos problemas. Es peligroso su uso, ¿no? Porque es una planta narcótica, ¿no? Entonces, un mal uso, pues sí, es muy peligroso, ¿no? Pero es junto con el tabaco, ¿no? Que también describen estos expedicionarios, la meten dentro del grupo de las plantas narcóticas, ¿no? Curiosamente dicen que el tabaco sirve para curar el asma, cosas que ahora de repente podemos poner en duda, ¿no? Pero bueno, pero claro. Sí, el toloache ha sido una planta muy, muy importante en la historia de las plantas medicinales. Sí. Además, doctora Zamudio, también esto que usted comentaba, ¿cómo era imaginar, verdad, lo que habrá sido trasladar especies vivas, verdad, entre continentes en las condiciones que se tenían en aquella época? También da para todo un tema muy interesante, sí. ¿No? Sí. A mí es uno de los puntos que me maravillan, porque lee uno las instrucciones y dice, y hay que quitarles con, ¿no? Con un papel húmedo, la sal que hayan podido. Y yo pensaba, bueno, en una cuestión ahí de peligro marítimo, lo primero que se iban a estar preocupando sería por las plantas. Pero lo que sí es cierto que llegaban y se llegaron a propagar, ¿no? A connaturalizar en Europa, ¿no? Y ese es un punto interesantísimo. Todavía a principios del 1730 se llevaban algunas plantas muy importantes, por ejemplo, esta planta, a ver, ahora me acordaré, la quina, la planta de la quina, que yo considero, por lo que he revisado, que es la planta más importante, la especie más importante del siglo XVIII, porque pues justo la quina era la que se usaba para la cuestión de las epidemias, ¿no? La fiebre amarilla, todo esto. Y los estudios que hay desde, ¿no? Para su connaturalización en Europa son muy interesantes. Como les digo, a principios del siglo XVIII se llevaban las plantas y claro, cuando llegaban a Francia y tal, pues ya no se reproducían, ya se les habían muerto y tal. Porque esta idea de que
podían trasladar de que las plantas no viven en un suelo particular, en un ambiente particular, en una temperatura, ¿no? En ciertas condiciones locales, ¿no? Entonces, en ese momento obviaban todo esto y por supuesto que no. Justo ya en el siglo XVIII, con todos estos cuidados, pues nos damos cuenta que ya lo logran a partir de que llevan las plantas en el suelo, ¿no? Con suelo local, en fin, brindándole todas estas características. Pero es cierto, a mí es uno de los puntos, porque yo duraban hasta más de 2 meses estos viajes. Yo también lo hablo, así como hablamos del viaje de los naturalistas, yo hablo, me gusta pensar en el viaje de las plantas, ¿no? Lo que era, y luego cómo se crean estos jardines en Europa, como tipo hospitales, ¿no? Donde las van casi, casi esperando que no se les mueran, ¿no? Revitalizándolas y todo esto hasta que lleguen al, ¿no? Al Jardín Botánico de Madrid, ya fortalecidas y puedan ser trasplantadas y con todos los cuidados, ¿no? Ahora, otra vez para ustedes, por ejemplo, en el libro de gentes, de corresponsales que enviaron semillas, que además las semillas es otro punto, una cosa son las plantas vivas, pero las semillas también es, porque es la semilla, ¿no? Finalmente. Y en los libros de siembras del Jardín Botánico de Madrid, está, ¿no? Son datos muy interesantes de quién envió esa semilla, cuándo la envió, cuándo se sembró, todos esos datos. ¿Y quién aparece constantemente ahí? José Antonio Alzate, ¿no? Como alguien que hacía estas remesas de semillas. Y entonces, si uno ve todo lo que crecía en el Jardín Botánico de Madrid, pues mucho era del Nuevo Mundo, pero mucho era de la Nueva España, ¿no? Gracias a gentes como Alzate, ¿no? Muchas gracias. Sí, continuamos. Sí, María Esther Guzmán Gutiérrez nos pregunta, bueno, ¿puede hablarnos sobre el uso indígena de plantas, minerales y animales sobre la producción textil, la arquitectura y la ingeniería, la grana, cochinilla, caracol, baba de nopal, etcétera? Es algo muy extensa su pregunta. Sí, yo les decía, fundamentalmente tenían mucho la mira este imperio español desde el 16 hasta actualmente, bueno, hasta el siglo XVIII, que es lo que nos ocupa, pues obviamente tenían la mira en las plantas medicinales, ¿no? Pero ahí otra vez Mociño, que yo les decía, Mociño llega a tener un papel en Europa, es más, el volumen 14 que se publica, es el último volumen de la colección que se publicó en el 2019, olvidé ponerles la imagen, está dedicado a la obra médica de Mociño, ¿no? Mociño, pues, decía, ¿no? Justo en los cursos estos de botánica, al final se hacía un discurso y Cervantes invita en algún momento a Mociño, y Mociño habla. Es que es impresionante leerlo, podría ser un artículo de hoy. Él dice que después de que la expedición botánica ha recorrido una parte importante del territorio y reunido mucho de las plantas, y que además se ponen a prueba en los hospitales con los indígenas, dice, esta planta se conoce desde hace mucho, pero vamos a probar para que científicamente veamos si sí es cierto o no, casi casi, hacen, ¿no? Crean los laboratorios en los hospitales de indios y de naturales aquí en la Ciudad de México. Él y Montaña, otro médico, Cese y Mociño llevan a cabo estos estudios, un control de los enfermos, de qué llegan enfermos, qué se les administra, tal. Y entonces Mociño pone a prueba. Él habla, si ponemos a prueba 15 plantas de todo este bagaje tan importante que tenemos, si las ponemos, si hacemos todos estos estudios y validamos este conocimiento indígena, algo que decíamos, Iño, en este discurso, dice, la Nueva España va a dejar de depender de que lleguen los medicamentos de fuera.
si nosotros aquí tenemos para curar todas nuestras enfermedades, no, para no depender de las que lleguen, que pueden llegar adulteradas, que pueden llegar y decirnos que sirven para algo y no sirven para nada, o que ya perdieron su efecto y que además son muy caras. Aquí tenemos las plantas para crear una farmacopea indígena, bueno, con plantas locales, y dejar de ser dependientes, ¿no? Y nosotros vemos ahora, incluso con esta pandemia, el papel de las farmacéuticas, todo el asunto de las vacunas. Bueno, es otro tema, pero bueno. Pero vemos a un monciño defendiendo la naturaleza y los conocimientos locales. E incluso, ¿no? Pues y no en contra del rey ni del imperio español. Él cuando llega en 1803 y en 1804 estalla la fiebre, la epidemia de fiebre amarilla en Andalucía, Mocinho se ofrece a Carlos IV para ayudar a combatir. Y él con el uso de la quina llega, ¿no? Él va a un poblado que se llama Écija. Y ahí obviamente se enfrenta, imagínense lo que era enfrentarse con todos los médicos españoles y decir, ¿cómo este nos va a venir a enseñar? Pues acaban rindiéndose a Mocinho, porque él en pocos meses acaba con, ¿no? Logra terminar con la epidemia y sobre todo con un uso adecuado de la quina, ¿no? Pero era porque su conocimiento en todo este trayecto que yo les decía que hizo por el Nuevo Mundo, pues participó en muchas de las epidemias, porque además él era médico, ¿no? Y entonces, bueno, también es para reconocer a uno del territorio mexiquense. Interesante. Entonces, bueno, continuamos con sí, la perdón, ya nada más, perdón, pero nada decir, no, sí, es que me acordaba de, total, que a lo mejor no me fui con la pregunta, pero fundamentalmente estas expediciones tenían la mira en las plantas medicinales, ¿no? Porque pues ahí era donde también el imperio español, lo mismo, quería dejar de depender de los demás imperios, ¿no? Y con sus recursos. Tampoco pensaba en los novohispanos o americanos, ¿no? Pero bueno, pero sí hay plantas, se hizo la traducción de todas los usos de las plantas que vienen en los manuscritos, y hay plantas para diversos usos, ¿no? Obviamente las medicinales son las del mayor número, pero ahí les decía, están otros usos, ¿no? Como el coco, interesantísimo el estudio que hace Mocinho sobre el coco, maravilloso. Pues está los agaves, las orquídeas, sus plantas ornamentales, plantas textiles, para muchísimos usos. Ahí Mocinho es interesante como en estas plantas de Nueva España habla de cómo los indios le transmiten, ¿no? En entrevistas o información, siempre ahí les da el crédito, ¿no? Es que los indios de tal lugar me dijeron que sirve para tal cosa, ¿no? Digo, tal vez no en todas las plantas, pero esto que echamos de menos en la obra de Hernández, en plantas de Nueva España, pues algo se... Incluso habla de algunas mujeres cuando se trata de plantas, como dicen, de enfermedades para mujeres, ¿no? Pues tantas reflexiones, doctora Zamudio, que se puede hacer con su, pues a partir de todo lo que usted nos ha compartido, de verdad, muy, muy interesante. Yo, pues este personaje está en Mocinho, ¿verdad? Ojalá nos pudiera indicar si hay algún libro escrito ya específicamente sobre él. Yo creo que sería algo bien interesante poder acercarnos más a él. Y pues mire, también están con nosotros el doctor Germán Viveros, la maestra Elvia Carreño. También no sé si quieran hacer algún comentario o alguna pregunta. Y pues si no, pues daríamos paso a una pregunta más. Le vamos a hacer llegar todos los saludos, todas las felicitaciones a su trabajo y algunas preguntas más por si usted quiere responderlas. Lo que ves, ahorita estamos ya cerrando la emisión del día de hoy, pero si gusta, hacemos una pregunta más, ¿le parece bien?
¿Sí se puede? Muchísimas gracias. Muchas gracias, sí, Emanuel. Ok, continuamos. Nos pregunta Elvia Carreño. Una gran aportación de la ciencia mexicana a la lengua latina fueron los neologismos que crearon por la flora y la fauna mexicana. ¿Siguieron algún modelo para la formación de estas nuevas palabras? Ay, pues yo creo que esa no la podrá responder ella, que además participó mucho en toda la parte botánica y zoológica de la traducción. Realmente, pues bueno, la importancia, ¿no?, de que se recupera y que, pues sí, ¿no?, desde los que han hecho los estudios de descifrar, ¿no?, los nombres indígenas, pues sí hace referencia a parte de la palabra, a un grupo de palabras, ¿no? De hacer como conglomerados, grupos de que nos remiten a un uso o algo particular, ¿no? No sé, yo creo que Elvia nos puede contestar un poquito más sobre, ilustrar sobre este punto, ¿no? Elvia, ¿quieres comentar algo? No, más que nada es que creo que nos falta un estudio analizando estos neologismos o nuevas palabras que aparecen a partir de esta taxonomía tan importante, porque le dio un lugar en el mundo científico a las plantas y aves mexicanas. Y no nada más es de aves y plantas, sino también de colores. Incluso veíamos con la misma Graciela hasta los colores, ¿no? El matiz especial en un verde que era mexicano, la descripción que hacían era diferente con uso de ablativos absolutos. O sea, hay mucho que decir la sintaxis latina cuando describe plantas, aves y lugares de aquí de México. Pues muchísimas gracias. No, ya nada más. Por nada. Como así un poco lo que dice Elvia, toda la taxonomía pues occidental, pero también no olvidemos, también ha habido ya desde hace pues varias décadas interés por la taxonomía indígena, ¿no? Lo que llaman taxonomía folk, ¿no? Pero pues que se han hecho estudios con la taxonomía maya, con la taxonomía, y curiosamente quien más ha aportado pues ha sido todo un grupo de investigadores norteamericanos, ¿no? Y cómo al final, no sé si esto esté ligado a lo que comentaba Elvia, pero incluso una de las conclusiones más interesantes es que el hombre clasifica por naturaleza, ¿no? Desde siempre, pues pone en un lado lo que le alimenta, lo que le mata, lo que le cubre, lo que le viste, ¿no? Desde el origen del hombre, ¿no? Y cuando se han hecho estos estudios de las taxonomías, la taxonomía maya, que es con la que más se ha profundizado, y se ve cómo hay un origen, ¿no? Así como las taxonomías occidentales, la taxonomía de Linneo, tienen mucho en común, ¿no? Porque es el hombre el que está clasificando. Entonces, incluso no hay algo, ahí hay un origen en el, si bien los parámetros, a veces rituales o de cosmovisión más que nada, pueden, más bien podemos hablar de una cosmovisión o algo científico, pero cómo hay ahí un vínculo, ¿no? Porque pues esto es desde el origen del hombre, ¿no? Este nombrar y este clasificar, ¿no?, lo que nos rodea. Sí, doctora Samudio, pues afortunadamente también ya tiene tiempo, ¿verdad?, que está recuperando todo este saber, todo este conocimiento indígena que también, por desgracia, durante mucho tiempo se le marginó. Entonces yo creo que todo eso es importante, sumar a, ¿no?, al conocimiento del ser humano, a todos estos remedios, ¿verdad?, naturales que también puede haber. Yo creo que eso es bien importante. Y pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Tiempo nos faltó.
en alguna otra ocasión puede estar con nosotros. Yo ya le comentaba, ¿no?, todo este tema también de los jardines, de este, que existían, que nos comentara dónde estaban, cómo eran, ¿verdad? Todo, bueno, hay muchos de los temas que usted mencionó, que estoy segura que usted tiene pues tanto material, pero pues yo le agradezco ese esfuerzo que ha hecho, ¿verdad?, en esta ocasión, pues por hablarnos de estos temas tan interesantes. Le estamos muy agradecidos y también muchas personas que han escuchado su plática le mandan muchas felicitaciones y pues gracias. Escuchar en otra ocasión. Gracias, muy amable. No, muchísimas gracias por la invitación y un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias.